Bueno, vamos a ver. Esta es la exposición al aire libre en el jardín de mi amiga Isa. Que pinta sobre seda. Así que estos son sus trabajos. Pinturas sobre seda. Y aquí está la familia, el papá, una de las hijas. Y más obras. Y la casa con Isa, que hace cosas preciosas. Esta es Isa. Muy bien. Y vamos hacia mis batiks. Aquí está la serie erótica. Ubicada detrás de los arbustos para que la gente no se sienta ofendida si viene tal gente, ¿no? Y bueno, los trabajos de Jacek de Magazine, del taller donde trabajo. Sus pinturas abstractas. Aunque creo que esos son los trabajos de Asha, puede ser. El jardín es enorme. Y más batiks. Estilo tango. Furiosa. Cariñosa. Una dama. Un buzo, una sirena y otra de la serie erótica. Aquí otra de las hijas. Y seguimos por el jardín, que es enorme. Por la noche vamos a hacer una hoguera con salchichas, estilo polaco, porque aunque sea verano, fin de verano, hace un poco de frío, fresco. Más obras de Asha, creo que es Asha. Esta me gusta mucho. Y esta también. Bueno, todas me gustan. Y creo que estas son de su hija, Iga. Y más de Asha.
aquí en el planner, así al aire libre, se ve muy bien todo esto. Y esto creo que es de Jacek. Esto creo que es de Isa. Bueno, vamos a dar una vuelta alrededor de la casita. Por aquí debe esconderse uno de los gatos, porque hay dos gatos. Pero no sé dónde. Aquí está Jacek, el autor de los trabajos abstractos. Nagrywam. Idziemy coś przekąsić, tak? Idziemy na kawę. Na kąszenie. Na kąszenie. A, bo ty na bosaka chodzisz. No, kontakt. Jest taka Mirandoa pie. Sprawę super. Tak, bardzo chętnie. I Asia. No dobrze, nie chcę. Ok, El Gatito. Kita.